discos, algunas películas, a ver qué puede salir, qué hay. Entonces, como diría mi amigo León, del canal Lo Mejor en 4K, espero que lo vean. La verdad es que es un gran tipo de España y sabe mucho de televisores. Y como dice él, ¿verdad?, al de YouTube, lo que voy a probar son discos míos, originales, nada de copias. Entonces quiero probar ciertas situaciones. Vamos a empezar probando un CD. Tal vez hayan algunos videos de estos, pero como dije ya anteriormente, no todo lo que he visto está en inglés. Y bueno, quería probarlo también por mí mismo. Entonces hoy voy a probar diferentes tipos de discos. Voy a probar este CD primero, a ver si se logra ver. Y vamos a bajar el volumen al tele porque el copyright se hace estragos. Vamos a introducirlo. Lo está leyendo. Vamos a ver qué sale. Dice que este no lo reconoce. Es decir, no podemos escuchar música por medio de disco dentro de la play. Vamos a sacarlo a este. Ok, ahora vamos con dos DVDs. Vamos con un DVD en región 1 y otro DVD en región 4. Los otros, vamos a ver si se puede ver aquí donde viene marcada la región, ya que no, la verdad es que cuesta mucho con este teléfono, pero bueno, esta es región 1. Vamos a probarlo a ver. Por lo general, lo que son los bienes en la región 1 es lo que es Estados Unidos y Canadá. Ahí es donde sirven todos esos discos. La región 4, que es la de nosotros, es para toda América Latina. Parece que está así, vamos a ver, vamos a reproducir. Vamos a ir desde el principio. Vamos a ver si sale. Para reproducir usamos círculo nada más y ahí vamos. Aparentemente este sí sirve. Todo lo que son DVDs de la región 1, si los agarra perfectamente. Vamos a ver qué más sale. Setup, lenguajes, tiene solo en inglés, en francés. Otros con subtítulos, dice que viene en español. Ahí ya podemos ver aquí lo que son los discos.
copyright. Y vamos a sacar el disco. Lo malo es tener que estar aplicando el trocito, pues ya sacamos constantemente. Vamos ahora con una película en región 4. La de región 4 es Salvando al Soldado Ryan. Esta es 4 puramente. Vamos introduciendo el CD. No tengo un disco aquí a mano de PAL, estuve buscando alguno en DVD. Los de PAL son región número 2. Vamos a producir, vamos a ver qué nos sale. Para recoger este DVD, cambia el código de la región del DVD de tu PS5. No sé, aquí hay que estar cambiando el código de región. El número de veces que se puede cambiar tu código de DVD de PS5 es ilimitado. Cambios restantes, o sea que sí podría verlo, pero a la hora de poner otro disco en formato 1, la verdad es que me va a joder, así que prefiero no utilizar esta opción. Ya vi que aparentemente sí se podría ver, pero prefiero no hacerlo, ya que al llegar a la última opción ya el producto se va a quedar pegado en esa modalidad. Entonces no. Y aquí tengo este que es un documental de Iron Maiden. Creo que el disco es multiregión. Multiregión es que sirve para todas las regiones. Entonces vamos a probar este también. Es un DVD. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a observar. Aquí estamos en este centro. Vean que no me pidió cambio de región por lo mismo, porque este sí es multiregión. Entonces vamos a ponerlo en español. Lógicamente al ser un documental, lo que vamos a tener es subtítulos a la hora que hablan. Vemos que viene en diferentes sonidos: DTS, Dolby Digital. El menú principal, aquí están los capítulos, vamos a darle a este para poner el que sale. Perfecto, no le damos más, ya que el copyright está demasiado presente. Vamos a cambiar bien. No sé si viene de la cola por escribir ahí a cuela. Ahora vamos a probar Blu-rays. Los Blu-ray también vienen por regiones. En este caso voy a probar este, el de Rey de Reyes. Este es un disco región B. La región B es para todo lo que es Europa y creo que es una parte de Asia. En el caso de nosotros, lo que es América Latina, Estados Unidos y Canadá, somos región A. Vamos a ver qué pasa con este disco. Va a salir algo. Lo reconoce, vamos a ver si nos va a pedir algún tipo de cambio. Vamos, entonces sencillamente no lo va a reconocer del todo. Me parece que está leyendo. Y acaba de entrar. Parece que sí lo leyó. Es el primer
disco que estoy que introduzco. Ahora lo que hay que esperar a ver es si cuando coloque uno en regional me hace lo mismo. Ley. Sin embargo, recordemos que son discos originales, así que no tengo ningún problema. Tenemos idiomas, vamos a ver que viene en inglés, en español, con subtítulos en español. Vamos a ver algunas escenas rápidamente. No puedo, no me deja adelantarlo. Aquí podemos ver que si lo leyó, vamos a darle un stop. Vamos a sacar este. Nuevamente sigue. Vamos a verlo. Este otro, El Gato con Botas, es una edición en 3D. Este es, creo que región A. Bueno, creo no, viene con región A, lo que no sé si será multiregión. Multiregión es que vienen con las tres regiones, la A, la B y la C. Pero bueno, vamos a probar. Voy a probar primero el. No, voy a probar de una vez el disco en 3D. Que sería este. Y aquí quiero salir de dudas. Técnicamente mi televisor sí debería de reproducirlo, ya que es 3D. Vamos a introducirlo para ver qué nos indica. Vamos a ver, le damos reproducir, está empezando a leer, controles de reproducción, dice que el disco Blu-ray requiere un televisor 3D de alta definición compatible y un reproductor 3D actualizado con el necesario programa del fabricante para permitir la reproducción de películas en 3D. Quiere decir que el lector, que este lector no reproduce películas en 3D, ya que se queda ahí pegado lastimosamente. Vamos a ver, menú emergente, menú superior. Vamos a probar a ver si hace algo con alguno de estos. No, pues no, definitivamente. Películas en 3D no puedo observar aquí en este. Entonces vamos a probar el disco normal en 2D. Esperamos un momento. Vamos a reproducir. Y esperamos a ver qué va a salir. Sigue en negro. Aún no sale nada.
esperando. Aquí ya quiso salir algo. Ahora sí está cargando. Vemos que ahora sí acaba de iniciar. Vamos a poner aquí para cualquier situación. Vemos que no puedo poner los menús rápidamente. Vamos al menú superior, no puedo. Menú emergente. Aquí se salió. Vamos a darle play. Rápidamente avanzamos ciertas opciones. Ponemos esto por cualquier cosa para evitar el copyright. Nada más vamos a ver cerca de 5 minutos, perdón, de unos 5 segundos. Muy bien, le ponemos esto. Vemos que de momento lo que sí estoy impresionado es que haya servido el disco en la región B. Y ahorita les hago otra muestra, aprovechando que está ahí, para que vean que sí, región B. Ahora tenemos esta, Tiburón. Esta es la edición en 4K. Aquí podemos ver donde dice Ultra HD. Vamos a quitar la cuela. Vamos a probar esta otra. Ya sabemos que el Blu-ray se iba a entrar. Así que vamos a probar directamente el 4K de Tiburón. Aquí se puede observar, vamos a ver, aquí vean donde dice 4K y lo introducimos. En teoría no debería de visualizarse, ya que la pantalla no es 4K, ¿verdad? Es una pantalla Full HD. Sin embargo, el reproductor sí debería de Vamos a ver qué pasa. Damos un enter. Está leyendo. Probablemente nos salga una indicación igual que la de el Blu-ray en 3D. Vemos el logo de Universal. Calidad de imagen óptima, conecte su reproductor a un televisor compatible con alto rango dinámico. Eso ya lo sabemos. Bueno, esto me tiene impactado. No es posible, pero sí, sí se visualiza en una pantalla HD. Lógicamente no se va a ver exactamente igual como si fuera un 4K. De eso sí estoy seguro que no, aunque no tengo un televisor 4K y nunca he visto uno, pero me imagino que la imagen no va a ser nunca igual en un HD. Que vamos a darle para ver algunas escenitas. Igual algo súper rápido, ponemos ahí este logo para que la pantalla no quede completamente con la película. Entonces aquí ya adelantamos ciertas imágenes. Aquí vemos algo más, ahí apareció Jorge Luis Pinto, el perrito en el agua,
el agua y listo, para evitar spoiler o que me baneen el. Ok, entonces aquí estamos en el reproductor de la Play 5 y como les dije, el que estoy es con este. Voy a demostrarles que, perdón, con este, y voy a demostrarles que si es un disco en región B. Entonces voy a pasar, vamos a cambiar a donde dice Blu-ray Sony, que es la unidad de Blu-ray 3D que uso para ver lógicamente películas en 3D. Ahorita está activado porque estaba viendo unos videos. Entonces, como vieron, voy a ponerlo aquí. Vamos a abrir la bandeja y voy a introducir el disco dentro del reproductor para que vean que me va a indicar un fallo de región, cosa que no me indicó el lector de la Play. Y eso me tiene la verdad muy contento. Con los DVDs la verdad no me interesa, porque los DVDs, para ver DVD, tengo otro reproductor Samsung que es multizona en DVD, entonces puedo utilizar ese. Oh, pero parece que este también lo lee aquí. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y voy a buscar otro disco que también es región B, que anteriormente lo había metido y me había tirado que no servía. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, amigos, estamos de vuelta. Voy a probar, encontré este documental Ocean World 3D. Este también es zona B, perdón, porque estos de zona B yo los había mandado a traer de España. Entonces vamos a colocarlo dentro del lector. Estoy ahorita con el lector de Blu-ray. Vamos a ver qué sale. Continúa leyendo y este sí me sale, que los códigos regionales del disco y reproductor parecen no ser los mismos, entonces este sí no lo puedo ver. Entonces ahora voy a sacar el disco y vamos a pasarnos otra vez a la Play. Estamos en el menú de la Play 5 y vamos a introducir el mismo disco, el de Ocean World, para ver si la Play 5 lo lee o no lo lee. Creo que por ahí tenía otros también de región B, pero no recuerdo ahorita dónde estarían. Vamos a ver. Región B es la región PAL, o sea, todo lo que es Europa. Controles del reproductor de Blu-ray, vamos a ver qué nos va a salir. Y nos sale el mismo mensaje, quiere decir que entonces no lee discos en PAL. Lo que sí me extraña es ese disco que probé hace un rato, ¿verdad? Que dice que es zona B. Y bueno, sí lo leyó, así que puedo ver esa película ahí. Bueno, así que con esto llego al final de este pequeño review.
Vamos a bueno, a sacar el disco. Ya bueno, como vimos, ya sabemos que entonces hay discos de la zona B que no va a leer, otros que tal vez sí. Depende mucho de la película o de cómo lo hicieron. Y no. Entonces en esa parte lo que sí me quedó. Bueno, la verdad es que voy a probar otro disco en 4K. Uno de mis favoritos o mi película favorita. Voy a darle una pequeña pausa. Bueno, gente, ahora sí, este sería el último disco. La película de Superman, la de 1978 con Christopher Reeve. La mejor película de Superman. Yo sé que para muchos será la de Henry Cavill, pero para mí es esta. Él está como en segundo lugar. Y ahí podemos observar que es la versión 4K. Pues vamos a introducir este, a ver si este también la lee. Como les dije, no vamos a tener una calidad de imagen excepcional como debería de ser, ya que la pantalla no es 4K, sino Full HD. Pero sí me quedé sorprendido de ver de que se pueden reproducir este tipo de discos en un televisor Full HD. Pero vamos a ver este otro, a ver si es igual o será que solamente hay cierto tipo de discos que sí se pueden y otros que no. Ya eso lo iremos a descubrir en este momento. Nos sale lo mismo de la vez pasada. Tenemos que utilizar un televisor HD 4K para poder descubrir las características mejores de todo eso. Y pareciera como que si lo va a leer. Lo ponemos en español. Recordemos que aquí estamos en América Latina, en Costa Rica. Sí podemos ver que, o puedo observar que los colores son muy muy brillantes, extremadamente brillante. Entonces me imagino que ese debe ser el cambio. Los televisores 4K si vienen para ese tipo de brillo. Vemos que la película viene en español latino y en inglés viene en Dolby Atmos. Algún día podría verla y escucharla en Dolby Atmos. Y los subtítulos, vamos a ver cómo nos va. Igual ponemos el cuadrito e iremos adelantando escenas. Para que no nos quiten el video. Y como decía mi amigo Leoni, al señor de YouTube, recuerden que las películas son originales mías, yo las compré. Para que no me borres ni me tumbes el video. Aquí podemos ver algunas situaciones. Y bueno, todavía falta mucho para que salga Superman, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora sí, entonces les agradezco mucho. Espero que me sigan apoyando, que se sigan suscribiendo, que le sigan dando like a los videos. Y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Amigos, para los que se quedaron al final del video, aquí les tengo este obsequio. Y a ver qué no puede cambiar. Es la película de Tiburón. Aquí tienen el código para que puedan cambiarla. En formato digital. De igual forma, mientras en cualquier momento podré subir otras, estoy revisando las que tengo, ya que algunos códigos caducan. Cualquier cosa, igual si los tengo por ahí, se los voy a poner para que los prueben, si les sirven. Y si no, ni modo, ¿verdad? Pero sí, esa es la idea. Bueno, muchas gracias y suscríbanse.